Hello, everyone. Good evening. Welcome to the class. Hi, Rina. Hello, René. How are you doing, Vladimir? Hello. Hello. Hi, teacher. Hi. Welcome to the class, Vladimir. Nice to have you over here. How was your day at work? Did you work today, Vladimir? Very hard, so much working. A lot of things to do. Yes. The thing is that it's done. Lo bueno es que ya se terminó. Si no funciona con ella, tal vez ya no habrá otra. Okay, well, nice to have you here. Today is our last day. Ya hoy se acabó, ¿verdad? El nivel, so nice to have you over here. I'm going to take the attendance and then we will continue. Where is it? Give me one moment. Okay. So we will start with Daisy Yesenia. No. It is Joanna. Jennifer Marcela. Okay. Jose Mario. Present. Thank you. Katia Gabriela. Present. Lizette del Carmen. Marisela del Carmen. Present. Thank you. Nehemías Regalo. Nelson Alberto. Nelson René. Rafael Antonio. René Guardado. Present. Thank you. Rina Espinosa. Present, teacher. Okay. Rosy Meléndez. Vladimir Antonio. Present. Okay. Yanira Cepeda. And Zulma Lorena. Okay, Zulma is not here in this moment. Okay, so we will continue. We will have an activity to exercise our brains a little bit. This activity or game is called, it's called Odd One Out. You have to look for the different item. In this activity, you have to see which word is different. And why? En esta actividad hay que ver cuál de todos los nouns que mencione es diferente. Okay, I'm going to mention different words and you have to tell me the one that doesn't belong to that category. For example, if I say 20, 10, 30, and 41, which is the different one? Which noun doesn't belong to that category? ¿Cuál sería el distinto? 20, 10, 30, and 41. Katia, do you have a comment? Sería 10. 10. 10. No, it's another one. There is like a pattern. Hay como un patrón que hay que detectar. And there is one thing that is not following that pattern. Hay algo que no sigue el patrón. 20, 10, 30, 41. What is the different one? 41. Uh-huh, 41, because 20, 10, and 30, they have a pattern. It's like an exact number. Okay, so let's go with Marisela. Apple, banana, potato, and pear. Apple, banana, potato, and pear. What is the different one? No sé. Apple, banana. Banana. Apple, banana. Potato and pear.
Potato. Three fruits, potato. Ajá, okay. All right. Yes, Maricela. Thank you. Okay, René, let's go with you. Nose, elbow, finger, arm. Nose, elbow, finger, arm. Nose, elbow, finger, and arm. Which is the different one? The second one. Elbow. Why? Because it's like a, no, you say finger, nose, elbow, nose, and arm. Elbow. I'm going to send it by chat. Give me a second. Okay. This is, wait. That's the word. Oh, elbow. Mm-hmm. I hear eyeball. Okay, no, elbow. No, in that case it's nose, because we are referring parts of the arm. Mm-hmm. Correct, that's the one. Thank you, René. It was a difficult one. I confused. Yeah, someone. It is. Mm-hmm. Yeah, because like I say, I hear eyeballs. Something, yeah, different. Yeah, right. Okay, right. René. Thank you. Let's continue with Rina. Easy, Rina. March, August, Tuesday, December. March, August, Tuesday, and December. It's meses. Months. So what is the difference? Which is the different one? Dijo March. Mm-hmm. March. August. August, Tuesday, and December. La estación del año, la diferente estación. Is something else? It's Tuesday. It's Tuesday, because you had months, habían meses. And only one day, Rina, the Tuesday. That's the day. Y todos los demás eran meses. Okay, thank you, Rina. Let's continue with Katia. Bob, Susan, Brian, and Bill. Bob, Susan, Brian, Bill. Susan. Susan, there are two things that we could say that that's why that one is different. It's only one girl, and all the other names start with B. Puede ser porque solo ella es la mujer, nombre de mujer, o porque todos los demás nombres empiezan con B, pero ese no. Ajá, that's the one, Kat. Thank you. Okay, let's continue with Mario. Cucumber, tomato, lettuce, and strawberry. Cucumber, tomato, lettuce, strawberry. What's the different one, Mario? Are you there, Mario? No. Okay, can you try, Jenny? Which one do you think it's different? De los que mencioné, ¿cuál cree que es distinto? Cucumber, tomato, lettuce, and strawberry. Lettuce. Lettuce. Mm-hmm. No, there's another one. Strawberry.
Strawberry. Uh-huh. That's the one. Yes, strawberry. Thank you. Sorry, okay. Okay, Mario. That's okay. No problem. Okay. Nelson, hello, by the way. I'm going to tell you four nouns. Le voy a decir cuatro sustantivos. And there is a pattern. Hay un patrón que usted tiene que descubrir. Y tiene que decir cuál no pertenece a ese patrón. For example, knee, eye, mouth, nose. Knee, eye, mouth, nose. This is knee. No sé si conoce esa palabra, knee. It's a body part. Es una parte del cuerpo. Knee. No. Knee, no. Es la rodilla. Knee, eye, mouth, and nose. Eye, mouth, and nose. Mouth. Mouth and nose. Mouth. Which is the deepest one? Mouth. No, it's not that one. No. But thank you, Nelson. I appreciate it. Marce, do you want to try? Which one is it? Uh-huh, knee. Because all the other ones were about face parts. Todas las demás, Nelson, eran partes de la cara. Ay, mouth, tenían eso en común. But knee, esa se salía, estaba fuera de lugar. Okay, thank you. Thank you for your participation. By the way, we will take the survey at 8:50. That's when we will take the survey. A esa hora vamos a hacer la encuesta. 8:50. But today, pretty much, it's a review. Prácticamente va a ser un repaso, the final review of this lesson or this module. Okay, so we will start by trying to remember present continuous. That is the first thing that we will try to remember, present continuous. I'm going to show you some pictures. Just hold on. I hope you still remember the verbs. We watch these pictures a lot. Espero que todavía recuerden estos verbos. Los vemos seguido. Okay, so we will use present continuous. You have to describe what you see on the picture. You have to describe what they are doing. Tienen que describir lo que ellos están haciendo. And we will start with Alberto. Alberto, choose one picture and tell us what he or she is doing. Escoja uno y nos dice qué es lo que está haciendo. Number two, take a shower. But the long answer. Use the subject, Alberto. La estructura completa of the sentence. He's taking a shower. He's taking a shower. Uh-huh. That would be correct. Thank you. Next one, Rina. Another picture in the sentence. With my dad. Number three. Uh-huh. One more time. I brush my teeth. He, can you talk about him? He? Because if you say I, si usted dice I, soy yo. But you have to talk about the guy. Brushing your teeth? His teeth.
One more time. He is brushing his teeth. He is brushing in his, your teeth. His teeth. Porque your es suyo, ¿verdad? De tú. Pero para hablar de un hombre, we have to use his. Okay, thank you, Rina. Let's continue, Vladimir. Choose another picture. You can pick any picture, Vladimir. Okay, he's stand up. Number one. No, number yes. six. Ah, okay, number one. Some. Okay. Yes. This is. He is addressed. Remember to use ing on the verb. Dressing. Dressing up. Oh, okay, so number six. Number six. Six. Uh-huh, he is dressing up. Okay, thank you, Vladimir. Marisela? Just activate the microphone. Mm-hmm. Sorry, teacher, se me trabó el micrófono. Number seven. Mm-hmm. She's cleaning your face. She's cleaning. Uh-huh. Cleaning your face. Her face. He's facing her face. Her face. Yes, because you're talking about a woman. Yes. Okay, let me just scroll down a little bit. And now I'm going to choose the number. I'm going to choose the number and you tell me what they are doing. Okay, Katia, number two, Katia. What is he doing? Number two, Katia. Barriendo. You don't. No. Who could remember, who could remind Katia the verb? Who remembers how to say barrer in English? Is there anybody who remembers how to say barrer? Sweep. Okay, sweep. Uh-huh, that's the word, sweep. I will send it by chat if you want to get sweep. Okay, that's the verb. But now elaborate the idea, Kat. He's la acción, ¿verdad? Mm-hmm. What is he doing? Sweep, pero agregándole ing, ¿verdad? Mm-hmm. Is sweeping the floor. The floor, yes. There you go. Okay, thank you, Kathy. Let's go with number three. Rafa, what is she doing? Number three. She's cleaning house. Yes, and do you remember how to say quitar el polvo in English? No remember. No, you have to use dust. This is the verb, but use ing. Dust. Dust, like the way you see it in the chat. She's dusting in the ¿qué? Chimenea. I have no idea if that's what it is, but it's a place of dusting. The house. Okay, Rafa, okay. Thank you very much. Rosie, let's continue with number five, Rosie. You have two options. Number five. Number five. Hmm?
Sería, ay, no sé cómo se dice en inglés. No, number five. Es, ajá, pero es watching, es que la otra palabra no sé cómo es, dishes. Dishes. Ajá. Washing. Ajá. He is washing dishes. Uh-huh. And the other possibility is doing, Rosie. He is doing the dishes. That's another option. Thank you. He is doing. Mm-hmm. Okay. The dishes. Okay. Next one. Zulma, number nine, please. Number nine, Zulma. What is he doing? No sé cómo sería, es como darle comida al perro, al gato, pero no. Yes. Pero... alimentar. That's the verb you need. Do you know that verb? No. No, teacher. Who remembers that verb, the verb alimentar in English? Let's, who can help Zulma? Alimentar? Eating. Eating. No, that is when you eat. Correct, feeding. That's the one. Thank you. So Zulma, can you elaborate the sentence? I stop listening to you, Zulma. Ya no le oigo. Can you send it by chat, please? La puede enviar en el chat si me escucha. Please. Okay. Thank you. Okay, let's continue with number seven, Renee. What is she doing? She is ironing the shirt. Mm-hmm. It looks like a blouse, right? Yeah. Yeah. That's the one, ironing. Thank you. And number nine, we didn't hear Zulma. How would it go, Rina? Can you help Zulma? How do you think it will go? Number nine. He is petting the cat. He is? Petting the cat. Uh-huh. Yes, just the pronunciation changes. Feeding, but yes, correct. Okay, I'm going to scroll down a little bit. And now let's continue with Jani. Okay, Jani, number 12. What is she doing? 12. Mm-hmm. He is see television. 12, la 12, Jani. 12. Oh, pardon. Mm-hmm. She's escuchar, se me ha olvidado. Listening. She's listening the radio. Listening to the radio. The radio. 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 Yes. Thank you. And Zulma, you have to add, he is feeding the cat. Okay, thank you. Marce, number 17, Marce. He is playing the guitar. One more time. Can you say it again, please? He is playing to the guitar. He is playing the guitar.
Okay, thank you. Thank you very much for doing very well. So we will continue practicing and we will refresh a little bit structures. But before we get to that, I'm going to share with you the book. Okay, here we have the book. I think it's almost the last page of it, casi ya en la, el final del libro. We have an exercise to practice what we studied yesterday, para repasar lo que practicamos ayer. Ya me perdí en el tiempo, no tuvimos clases, right? Because it was Independence Day. Okay, what we practice on Tuesday. You have to write 5 requests your boss could ask you next week. Write 5 requests your boss could ask you next week. Van a utilizar aquí could or can y van a crear 5 questions. Pensando en algo que su boss, your supervisor, will ask from you. Algo que les, 5 cosas que les pedirían la próxima semana. And please send them by chat or you can save them. Las pueden enviar en el chat o las pueden decir. Do you have a question about this? Yeah, just one quick question. On which scenario we use can or could? I remember that could is more like polite. That's polite. The main reason, the main difference. It's the same meaning, René, but could goes with more formal. It's more formal. And can is more casual or informal. That's the difference. We use them when we want to request, when we have a petition, when we need something, but we want to say it in a polite way. That's the moment we use it. But it used like, I mean, the both of them are using to ask something. Mm-hmm. If it can be done. But can is not like, I don't know how to express it, como más obligado. Porque, I mean, if we refer about jobs, on my case, I use could because it's like a request if it's possible to you to help me with this. And if they say, can you, it's more like he needs something. So it's not like he wants to ask me if I can do it or not. It's like, diciéndome así como indirectamente, ¿podés ayudarme con esto? O sea, de verdad lo necesito. I don't know. I understand your point. But, okay, imagine this. There are different ways to ask for something. And there are different, let's imagine that we have an order. 1, 2, 3. Okay, let's leave it with 3 at this moment. The most formal word you can use to ask for something is may. I imagine you're familiar with the word may, right? Yeah. Okay, that's your number one, your most formal word. And then on the second place, we have could, that it's almost the same, but it's the second one. And then we can use can, that's the third one. It's a little bit more informal. Informal. May I go to the bathroom? And point at the end. Or I can say, could I go to the bathroom? And can
I go to the bathroom. It is the same question, but the politeness is a little bit different, slightly different. Mm-hmm. That is the difference. Okay, okay. So the politeness in that mm-hmm. case, but it's the same. Yes. Okay, got it. Right, so when you have your sentences, well, questions, please let me know, everyone. Or if there's anybody that is already ready, you can read the questions. 5 requests your boss could ask you next week. Teacher, I have a question. Mm-hmm. Tell me, Alberto. For example, with go, I can use we. For example, mm-hmm. for example, call we help me with your participation. But sorry, what was the question? Could we help me with your participation? Sorry, Alberto, before that question, antes de esa pregunta, what was the question you had? Que con el code puedo usar los demás subjects del verbo to be. Oh, yes, yes, you can use all subjects. For example, you, we, they. Mm-hmm. Yes, you can use them. Todos I los puede utilizar. It's okay. Yeah, I have an example. So we help me with your participation. It's correct or not? Could we? But could you we have to say it would be like, could we help you or help Marcela or help Rafa? Could we help you with participation? It will be something like that. No sé si estamos en lo mismo, Nelson, si le entendí, sí, ¿me entiende? Sí. Sí. Yeah. Okay. Okay, who else, who was not here on Tuesday? ¿Quiénes no vinieron a la clase del martes? Porque esto es basado en lo que vimos el martes. No sé si todos lo entienden o cómo se sienten. O si ya se les olvidó a algunos que sí estuvieron. Tuesday, I can explain this to René really quick, but do you guys understand? Vladimir no estuvo acá, ¿verdad? Okay, ¿quién más? ¿Joa? Sí, no me recuerdo bien, Joa. Pero quiero ver si lo entiendo con el mm-hmm. con la pregunta que le hago. The one you sent. Yo no estuve tampoco. Mario tampoco. Perdido. Okay. What do you want to say, Vladimir? ¿Qué es lo que quisiera decir? Como estamos hablando de una forma un poco más profesional de las cosas, ¿quisieras uh-huh. tú otro lápiz? ¿Cero? Mm. ¿O quieres otro lapicero, por ejemplo? ¿O sí, totalmente perdido? Pero ahí está ofreciendo algo, según lo que yo entiendo, no tanto pidiendo, sino está dando, Vladimir. Okay, les voy a explicar les voy a explicar así algo rapidito lo que vimos on Tuesday. We are talking about could
and can. This, imagine that these are your magic words to request something. Imagínense que son las palabras mágicas para pedir algo. Okay, estamos pidiendo algo y lo queremos pedir de una manera educada or professional. Ahora, could and can are the same, son lo mismo. Lo único que varía es que could is formal. Could is formal. Y can es informal. Okay, that is the only change, the formality. This is more formal. And this one is more casual, informal. Estamos pidiendo algo, una solicitud, una petición, queremos algo. Entonces tenemos que hacerlo en forma de pregunta. For example, could I have a raise? ¿Le quiero pedir un aumento? A mi jefe no le voy a decir que quiero un aumento demandándolo, sino que tengo que pedirlo. Entonces ahí entra ya could, que como va para alguien superior, yo me iría con la palabra más formal, más profesional. Could. Could I have a raise? Y ahí le pregunto, ¿verdad? Mi solicitud. And then, maybe si ya tenemos más confianza, ¿verdad? Con las personas, más informal, yo voy con Ken. Can you help me with this, please? Estoy pidiendo algo, pero como tengo más confianza, entonces me voy con Ken. Este ya es más casual, pero siempre son para pedir algo. Y esta es la structure. Could or can, y luego el subject del que queremos hablar. Eso es lo que estamos ahorita viendo. Ok. ¿Ya mejor, Vladimir? ¿El Mario? Creo que sí. Ok. Let me look at the questions. Ya algunos ya enviaron, ¿verdad? Sus questions. Ya entendí. Gracias. Ok. You're welcome. Ok. Yes, Rafa, your sentences are correct. Maybe just number one, could you send these reports? This is plural. And with, it will be like this, with. Okay, and besides that, they are correct, Rafa. Thank you. Could he help you clean the computer? Now, Katia, can you send me the report? Can you check this information? Could you help Marisela with the sales report? Can you forward the email? Can you send me the information? Yes, it's great. And then Marisela, could you verify the delivery of the equipment? I'm going to send it in the chat, equipment, Marisela. And the question mark. And then, can you check the status of the battery? Could you send mail? Sorry, ¿qué dice en la última, Marisela? Es que estoy con un tema de cancelar un contrato, entonces le puse, call. ¿Usted podría enviar un correo para cancelar el contrato del vehículo? Ah, ok. Sería, can you or could you send an email to cancel the car contract or vehicle contract? Se lo voy a enviar si quiere. Ah, okay. You send an email to cancel the car contract. It will be like that. Thank you, Marisela. Mario, could you prepare the package for Asia? Could you create new styles?
Yes, Mario, they look good. Would you give the reports? Yes, Ulma. Okay, they are going well. Creo que han enviado otras, ¿verdad? Al grupo. I will check them. Fina. Rosy, ¿verdad? Okay. Who wants to read them? No sé si hay alguien que quiera leerlas, algunas. ¿O les van a enviar? Yes, okay, let me see here. Yes, Rina, they are okay. And Rosy. Okay, well, it looks good. Joan. Okay, they look good. So that is to remember a little bit how to ask questions. So in this moment, we will refresh a little bit the structures. Pretty much it's going to be about simple present and present continuous. Vamos a recordar un poquito algunas estructuras, pero más que todo nos vamos a enfocar en simple present and present continuous. Ok, así que les voy a hacer unas preguntas para ver si todavía se acuerdan. Ok, we will start with Rafa. Ok, Rafa, what is the structure we use for simple present? Structure, simple present. Sería subject. Be. The verb be. Subject verb be. No verb be. Subject verbo. Just the verb. Complement. Complement. And complement. Okay, thank you. This is simple present, right? Simple present. Okay, thank you, Rafa. Now, Marisela, when do we use simple present? ¿Cuándo utilizábamos simple present, Marisela? Ocasiones, actividades. No remember, teacher. Okay, let's see, Jani, when do we use simple present? Just activate the microphone, please. Okay. Simple present. La estructura. No, the use, el uso. Okay, el uso. Para. Uy, pero yo sé que lo tengo. Okay, all right. No teacher. It's okay. Thank you. Rosy, I think you remember. Habit, tradition, irregular activity. There you go. Thank you. Try to remember. Les hago énfasis en el uso porque tienen que pensar en eso para utilizarlo, para saber qué structure you have to use. So, yes, it will be for habits. Regular activities. And traditions or customs. Okay. Now let's continue with. Okay, Joa, can you tell me two regular activities of yours? Two regular activities of yours. Examples. Yes, two regular activities of yours. Dos actividades regulares suyas. I am...
I exercise. Mm-hmm. I go to the work. Okay, thank you. I go to work. Thank you, Joa. Now let's continue with Daisy. Okay, do you have children, Daisy? ¿Sí tiene hijos usted? No. ¿Mascota? ¿Pet? Okay, tell me two regular activities of your dog or cat. ¿Cómo sería darle de comer? But no de usted, de su mascota. Ah, de la mascota. Mm-hmm. I eat. Tiene que empezar con my dog or my cat. My dog eat. My dog eat. Breakfast. Breakfast, okay. At 7 a.m. Wow. He even has a schedule. Okay, and activity number two? My dog. Se me ha ido el verbo jugar. Play. My dog play pelota. With a ball. My dog, and remember the S. Recuerden que con simple present le ponemos una S a terceras personas. My dog, perdón, sorry. Play with a ball, right? Okay, thank you. And now let's continue with, okay, let me check. Marce, tell me two negative activities. Two things you don't do, Marce. I don't do exercise. Mm-hmm. And number two? I don't drink alcohol. Mm-hmm. I don't drink alcohol. Okay, thank you. So, how much do you remember? ¿Qué tanto se recuerdan de simple present? ¿Se recuerdan the doesn't, the structure, the question structures? ¿Sienten que todavía lo tienen bastante fresco? Las structures, yes, no. Solo las vamos a poner quizás una de cada uno solo para este pequeño review. Katia, can you make a negative sentence using a third person? How would the sentence go? She doesn't take brave facts. Thank you. So when you use, when you use, oops, yes, I made a mistake over here. Early. Okay, when you have he, she, or it, remember you don't use the S, right? Recuerden que cuando va en negativa, el verbo se va a poner en su forma base. You don't have to put the S. Okay, now two questions or one question. Can you tell us one question, Vladimir, with simple present? A WH question, no que lleve why or where, what time. What was the structure? The structure is W question. But can you give me an example? Yeah, okay.
What are you doing? What are you doing? Let's see. Like that. Yes. ¿Sí? Yes. Okay, ahora que está escrita, ¿será que sí? Ah, ok, wait, sorry. Vamos a tener que parar ahorita un momento la clase porque tenemos que hacer lo de la encuesta. Ya es hora. Ok, entonces vamos a darle inicio a eso. Permítanme un momento. Ok. Entonces, en este momento, Jess, Alberto. A mí no me enviaron lo que fue la... tanto no. ni por correo, por WhatsApp. Ok. Paola, ¿me ayuda con eso? Me escribe, por favor, para ver si le podemos ayudar a Nelson Alberto. Para ver por qué no recibió su encuesta, su correo. Llamé no sé. Para actualizar mi número también. Llamó también y no... ¿Eh? Ok. Ahorita ya Paola nos va a ayudar para ver qué pasó. Y sí, en este momento pues vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta que todos los demás me imagino que ya tienen. Es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no este módulo. Así que por favor hagamos todos juntos el envío de esto para que no vayamos a tener ningún error en el llenado de la encuesta. Voy a mostrarles un video, mientras tanto, les voy a mostrar un video de cómo va a funcionar. Venga. Lo vamos a ver. Thank you.
Ok. So, creo que ya tienen una idea, ¿verdad? De más o menos cómo va a funcionar. Solo una pregunta, Alberto. ¿Revisó su email para ver si no tenía ahí la encuesta? A veces se va a spam el email. Sí, aquí lo tengo. Ya me lo enviaron tarde. Ah, ok. Entonces sí lo tiene ahí. Sí. Vaya, entonces ya todos tenemos la encuesta, ¿verdad? Ajá. Yo estoy revisando mi email, no lo tengo, pero puedo entrar a hacerlo en el que acaban de enviar al chat. Lo envió, sí. ¿Quién envió? Mario envió un enlace. Ajá, sí, ¿puedo ahí entrar lo acaban ahí? De, ajá. Uh-huh. Sí, ahí está. Okay. Vaya, entonces ya hoy sí, ya todos lo tenemos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a comenzar a llenar la encuesta. Vamos a empezar con el primer punto. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca que será proporcionado por el proveedor. Puede aquí todos copienlo y péguenlo para asegurarnos de que no se nos quede nada. Cópienlo y péguenlo para que no se nos quede nada. Recuerden que ahí tienen la información en su WhatsApp. Yanni, usted tiene esa información. El código. No, teacher, no tengo el código. No. Ok, si no lo voy a enviar entonces yo por acá, por el chat, se lo voy a enviar. Ok. ¿Todos los demás sí lo tienen? Sí. Ok, Yanni, ahí se lo envié ya. Ah, ok. Ok. Cópielo y lo pega, así como se lo envié ahí. Uh-huh. Me avisa cuando ya esté para que sigamos. Ok. Ya, Yanni. Ya. Ok, vaya. Luego tienen que poner su nombre completo. Nombre completo, ¿cómo aparece en su DUI? ¿Ves? Nombre completo. Teacher. Uh-huh.
Yo los dos números que tengo ahí, ninguno anda activo ahorita, ni WhatsApp ni llamada. ¿Puedo poner el que tengo ahorita disponible de la empresa? Sí tengo los chips, pero no los tengo activos ahorita. No le funciona. Sí, está bien. Solo si quiere, ya, Marisela, espérenos un ratito que lleguemos ahí. Ya vamos a llegar, pero sí, sí lo podría poner. Ok. Ok. ¿Ya todos pusieron su nombre? ¿Yani? ¿Usted sí, también? Sí, okay. Sí. Luego el correo electrónico que ustedes dieron, ¿verdad? El correo electrónico que ustedes dieron. Ya. Okay. El número de celular que dieron. Y Marisela, pues si ya no los tiene activos, ¿verdad? De uno que, ajá, si tenga activo. Ok. ¿Don? ¿Listos? Sí. Ok. Luego, sexo, ¿verdad? Femenino o masculino. Okay. En el paso 6 van a poner su departamento de residencia. ¿Ah? Según su DUI. ¿Vamos todos ya en el punto 7? Sí. Sí, Yani, ¿usted también? Sí, sí, ya vamos está. Vamos ahora con el municipio de residencia. Por favor, lo escriben ahí. Ya está. Okay. Ahora van a poner la empresa donde trabajan. Uh-huh. Siempre, ¿verdad? La que dieron en inglés corporativo. Okay, luego el paso número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó. Recuerden de que sería el que ven acá, inglés o Eagle International, SADCB. Ese sería el que hay que marcar. ¿Sí? Ya. Sí. Continuamos todos. Yes. ¿Nadie va atrás? Sí. No. Ok. Y luego vamos con nombre del curso. Nombre del curso. Inglés, principiante. Módulo 2. Inglés principiante, módulo 2. Ese sería el nombre que le vamos a poner acá, el nombre del curso. Inglés principiante, módulo 2. Con las comillas. ¿Sí? No, 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 no son necesarias. Okay, ¿listos? Sí. Ok, luego pasamos al punto 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y ustedes van a seleccionar la opción que ustedes piensan que es la adecuada. Punto 11. Por favor, me avisan cuando ya estén listos para el punto 12. Ya. Ok. Entonces, luego el punto 12, fecha en que se inició el curso. La fecha fue el 19
de agosto del 2021. 19 de agosto del 2021. Katia, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Ya esa parte? ¿Rafa? Sí, ya. ¿No ha habido ningún problema? No. Sí, cierto. Un pequeño detalle. Ajá, Albert. Como normalmente no todos los dispositivos o a veces la computadora tira diferente la fecha, la vez pasada tuvimos un pequeño inconveniente. Porque en mi caso primero me pone lo que es el mes y luego el día. Ajá. Dijeron que no había... Sí, de hecho. Ajá, de hecho, acá, por ejemplo, lo que sale acá es mes primero. Sí. Oh. Mes, día y luego year. Oh, y así lo puede poner así, agosto 19. Ok, pasamos entonces al siguiente paso, número 13. Fecha en que finalizó el curso sería el día de hoy. Septiembre 16 del 2021. ¿Sí? Ok. En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente consigo mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado a cada uno de ustedes en los procesos. Así que usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nos damos por enterados que no procederá con la inscripción en el siguiente módulo. Yes, René. Sorry, I missed the 13. What was the last day of the course? Is today or we marked the 14th? No, okay. El último día sería septiembre 16. All right, got it. Thank you. Okay, you're welcome. ¿Terminamos ya todos el punto 14? Sí. Sí. Okay. Entonces, lo que va después es mencionar otros cursos que son de su interés. Me pueden poner algo que les interese o llame la atención. También pueden poner algún comentario en el punto 16. Pueden poner algún comentario en el punto 16. Es opcional eso. El comentario. Sí, sí, el comentario es opcional, me imagino que sí. Si al darle submit no hay ningún error, es porque sí es opcional. Oh, ok. Recuerden que siempre vamos a necesitar la captura de pantalla de cuando ustedes hayan terminado su encuesta, que es así como la que me envió Rina. Ah, no, es Marce. Que ya varios ya la enviaron, ¿verdad? Sí, ya se recuerdan bien. Teacher, la captura de pantalla va a ser cuando ya le hemos dado a enviar. Después del esta okay. Que dice acá, gracias. Gracias, okay. Y recuerden que tienen que poner su nombre completo. Su nombre completo. Uh-huh. Captura de pantalla que dice gracias. La información se ha enviado, las respuestas se han enviado. Lo mandan al grupo con su nombre completo. Okay. Okay, ya tenemos. Está bien, Marce, Vladimir. Ajá. Okay, Joa. Lisette.
Rosy, ¿dónde está? Mario. Marisela, ok. Gina. Nelson. René, ahí está. Okay. Solo todavía faltan algunos, algunas estructuras. Haría falta la de Yanni. Katia, ya se la envié. Ah, ok, sí, ahorita. Katia, aún no la has enviado, ¿o sí? Acabo de mandar. Ahorita. Ok, ahí está Katia, ok, Daisy, Yanni. Marisela, ya. Rafa, ya le envió. No le escucho, Rafa. ¿O todavía no? No. No, todavía no, teacher. Sí, es que estoy solo reconfirmando acá. Que Vladimir, Marce y Mario ya. Ok, solo faltan ustedes dos. Zulma y Rafa. ¿Qué tal va, Zulma? Teacher. Ya la terminé, solo que se la voy a hacer en un rato porque el teléfono que tengo... El WhatsApp asociado está descargado. Está descargado. Pero, ajá, asegúrese de que sea esto, ¿verdad? Que lo tenga. Porque se necesita su... Sí, sí, ya tengo la captura. Vale. La voy a mandar. Ok, está bien. Y de ahí... Ya... Solo vamos a esperar entonces a Rafa y de ahí continuamos. Ok, Rafa. Thank you. Okay, thank you for completing that. Pues sí, ya estamos completos. Solo Zulma quedaría pendiente ahí. Cuando ya tenga che, listo, ¿verdad? Ajá. Che, llegó, porque a mí no me sale la confirmación. Sí, ya. Ah, ya okay. Lo tengo acá en el grupo. Bueno. Ahí está. Ok. Okay, everyone, so in that case, we will continue with the class. So really quick, we will review the question, right? La pregunta que había puesto acá Vladimir, que había dicho Vladimir. Okay, so Vladimir, is that simple present? ¿La estructura sería de simple present? What do you think? Are you there, Vladimir? Sorry, yes, just aquí. Ah, okay. Mm. ¿O habrá algo que no va ahí? No sé, yo creo que está bien. No sé. Okay, all right, thank you. Let's ask Joa. What do you think, Joa? Or Rafa, do you have a comment? El verbo. El verbo. Ajá, el verbo. ING no lleva ING. Ajá. Ajá, Vladimir. En simple present no utilizamos ni el verbo con ING, ni el verb be, ni el verb to be. Este es present continuous. What do you do? What do you do? Ajá. What do you do? Tenemos que utilizar el do or does, or
For example, where does she study? That would be simple present. Okay, so really quick, so ya para que podamos hacer un pequeño quiz ahí. Vamos a ver la otra structure. Present continuous. Present continuous. Joa, do you remember the structure? Present continuous structure. Object. To be. Verb and complement. And the verb with ing, right? We have to add ing. Correct. So here we have the present continuous structure. Subject, verb be, verb plus ing. Aquí sí lo utilizamos así. And the complement. Okay, now the use. Do you remember? There are like three or four uses we study, right? Marce, do you remember the use of present continuous? Temporary situation. Esa nunca se te va a olvidar, Marce. Temporary situation. What else? Other uses? Activities happening in the moment of speaking. Activities happening in the moment of speaking. Any other use? That you remember, Marce? I don't remember who say, pero es cuando las actividades que vamos a hacer en un futuro. Future plans. That could be a good way to say it. Future plans. So these are different uses you can give to present continuous. No solo para el ing, más adelante van a ir viendo que ing no siempre significa que algo esté sucediendo o es en progreso. Sometimes it's just a formula, like a rule. So it's not all the time. Cuando vean ing, no todo el tiempo significa que algo está sucediendo, right? Sino que depende del uso. Okay, so that is the use. And one example, we are not having classes tomorrow. We are not having classes tomorrow. A future activity. We are speaking in English in this moment. This is a present activity. Moment. I am learning French. Okay, that is a temporary activity. Depende de lo que ustedes quieren decir. Utilizo la misma structure, pero son tres distintas cosas. Future activities, progressive activities, and long-term activities. Is there something you would like to ask about the grammar? La última pregunta. No, mentiras, todavía tienen tiempo para más, pero algo que quisieran que les aclare sobre el módulo antes que ya empecemos a practicar. No. Ok, hay un como mini quiz que les he mandado, pero vamos a hacer así como en la escuela, que vamos a hacer el examen en parejas. So that is what we will be doing right now, the quiz. Okay, vamos a hacerlo así. Give me one second. Just one moment, please. Okay, if you have a computer, you can do it on your computer.
Si tienen computadora, lo pueden ir desarrollando, solo le ponen ahí el nombre. Por ejemplo, si Rafa trabaja con Rosy, ahí en el documento le pone Rafa, Rafael Barrientos en Rosy Meléndez. Ahora, si no, lo pueden hacer como con un notebook. Number one, y ponen la respuesta y luego la picture y lo mandan ahí al grupo, ¿ok? Porque yo más o menos voy a revisarlo after the class. Ok, quiero mostrarles el quiz. Solo, ok, lo tengo acá. One moment. This quiz is about simple present versus present continuous. Es para ver que también saben diferenciar simple present de present continuous. So you have different sentences. Hay diferentes oraciones y ustedes tienen que ver qué sería, ¿verdad?, de utilizar si present continuous or simple present. There are questions, there are statements, a little bit of everything. Do you have questions about this? Before I separate you, before I divide you, questions about the quiz? No? Solo okay. Complements. ¿Mm? Solo el complemento. De completarlo. Ajá, es de completarlo. Y se puede utilizar present continuous or simple present. Ahí ustedes van a determinarlo. You have to determine which one to use. Okay. All right. So, Daisy, you are going to work with Gina. And then, Jani, please work with Marce. And then, René, this time you're going to work with Rafa. Next, Joanna. And Mario, and then Katia and Nelson Alberto. Next one, we will have Rosy and Marisela. And the last one, Vladimir and Zulma. Okay, please open the room. Hi Nelson, ya no lo agregué a ningún grupo porque me dijo de que iba a estar ocupadito, así que por eso es que ya no lo envié. No sé si ya está desocupado o cómo va. Ah, todavía va de camino, ok. Entonces sí, sigue ahí de oyente. De hecho, escucho que la conexión está algo inestable. Lo oigo así bien, de lejos. Exacto. Lo del vehículo es. Ah, ok. Ok, Nelson. Entonces lo voy a dejar aquí solito un rato porque voy a ir a visitar a sus compañeros. Ok. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Entonces sería
waiting. Uh-huh. Agregándolos. Hi, voy a estar por acá un ratito escuchándolas, but you can continue. Ah, okay. Okay. Vaya. La cuatro. Listen to the radio. Ahí es de agregarle el you are. Do you listen? Do creo yo. Listen. Ajá. Tú estás escuchando radio, ¿ven? Ajá. Todo el radio. Las cinco. Viene siendo prácticamente lo mismo. Do you lead? Sería siempre el do, ¿verdad? Quiero ver. No, dice la respuesta. No, solo ocasionalmente. O solo en ocasión. No sé. No es el... O el doesn't. No, ¿ya? No. Dejemos la de último. Ok. Y solo ahí está la dicha. Sí. Yes, I'm here. Solo simple present y present continuo. No es frequency, no. ¿No es qué? No es lo de frequency, no. ¿Por qué? Es que las cinco. Las cinco, como dice, no, just occasionally, me suena como how often do you. Sí, pero solo simple present or present continuous. Ah, ok. Entonces sería el do you. Do you listen? Ajá, pero, ajá, tuyo. Pero en la de arriba también le pusimos tuyo. Ajá. Ajá, y igual las dos son preguntas. Tú estás. O sería, en la cuatro es ING, porque le dice, estás escuchando la radio. Entonces sería con ING. Ajá, listening. Listen. Listening. Listen. Pero siempre es el do, do you listen? Ajá. La radio. Bueno, en las cinco sí. Ahí sí es do, do you. Hi Daisy, hi Dina. How are you? Sí, ya tiene luz, Daisy. Sí. Qué bueno. Sí. Ay, cómo se necesita, ¿verdad? Para la refri, para cargar, para todos los electrónicos. Para todo. Casi como el agua. Exacto. Se volvió indispensable. No nos morimos así como si no tuviéramos agua, pero sí. ¿Qué tal van con el quiz, con el examen? Bastante bien. Bien. ¿En cuál van ya? En la 3. ¿13? 3. Ah, 3.
Ah, ok. Yo dije, wow, ya. Ya casi terminé. Ah, ok. All right, me voy a quedar aquí un ratito y luego me marcho. But you can continue. Ok. Vale, la cuatro sería you listening. ¿Sí? You listen to the radio. No, eso sería por agregarle eso. Listen. Listen, porque es algo. Sí, no, no es continuo. Ajá, sería presente simple. Pero no lleva la S, por sí. Sí, normal quedaría. No, ¿qué la lleva? Ni una respuesta, no, you can turn. La respuesta es que no podía pagarlo. No deja pagar. Ajá, sería listen. Las cinco. ¿Tú escuchas la radio todos los días? No, yo uso ocasiones. Solo en ocasiones. Teacher, una duda. O sea que quizás la cuarta sí sería listening y la cinco sí sería listen. I can't tell you right now. Ahorita no le puedo decir, Daisy, pero cuando terminen el examen sí le voy a decir. I'm sorry. Aura. Sería este. Ajá, que es la primera que se habla cuarto, eso sería listening porque, o sea, está en el momento. La primera sería el. La no, pero es que la cinco sería el listening. Bueno, lo escucha todos los días. Ajá, pero como la radio la está escuchando en ese momento. Como mejorando. Improve es como mejorando. O sea, en el contexto de la oración es como es tu inglés. Y tú dices, no es malo. Está mejorando, como mejorando lentamente. Okay. Entonces, es slowing. No, slowing ya está. Improve es lo que tenemos que ocupar. Ah, sí, so, improve, perdón. Uh-huh. Se quita la E.
improving. Muy bien. Is how is your English? It's not bad. It's improving slowly. Yeah. Yeah, that is. Now, tenemos la 11 y la 12. Ron is in London at the moment. He is staying at the park hotel. He always stay there when he's in London. Okay, so his Ron is in London at the moment. He is staying. Yes. He is staying at the park hotel. Stays. Lleva ese. He's staying. No, he's. No. Staying. Sí. Lleva ese. For me, fuera ING, because it's something that is currently. Ah, porque él está en el hotel. Se está quedando. Sorry to interrupt, guys. We will finish. Like I will start all your classmates at 9:45. Okay. So you please hold on here. Hasta las 9:45 les voy a dar con el quiz a todos. Así que si ustedes terminan, que ya veo que ya casi van a terminar, ahí esperan un momento, please, en lo que los demás acaban. At 9:45, sure. In 7 minutes. Okay, so I'm going to let you continue, but in case you need me, I'll come right back. Okay, see you. All right. Okay. Muy bien, la pregunta. Hi. Hola, how are you? Vamos por la 8 y 9. Tenemos aquí una pequeña traba, no sé si nos puede ayudar, pero. No sé, hay que ver. What is the question? Es que normalmente, como dice, que nosotros grow es crecer o plantar algo así, ¿verdad? Nosotros plantamos, we usually growing vegetable in the garden, but this year not growing any. No le puedo decir ahorita, Alberto, porque es un quiz, pero después que lo envíen sí les voy a ayudar. Así que es un sí, pero no. Sí, pero todavía no. Ustedes escojan el que sientan que va ahí. Ok, chévere, me parece. Porque yo siento que sería... En la primera, ¿verdad? Sería growing, ¿verdad? Ya dijimos, pero... En esta que dice, but this year we aren't, ¿verdad? Growing any. Sería repetir el mismo verbo. Pero en forma negativa. Por eso we aren't, perdón. ¿A qué sí? Ya ni tomamos la asistencia, ¿verdad? A la mitad de la clase. Ahorita me estoy acordando. Ups. Don't worry, teacher. Se me fue por estar haciendo la encuesta. Hoy nadie me recordó. A veces Nehemías me escribí ahí. Pero creo que todos estábamos ahí bien. Okay.
Bueno, dejémoslo así, que nos corrijan después. Ya con la número 10. How is your English? Not bad. It is improved. Yeah. Hi, Teach. Hi. Have you finished? En este momento estamos en la última. Okay, excellent. A las 9:45 se acaba el tiempo, así que terminaron bastante. Okay, recuerden luego enviarlo al grupo, please, su nombre y su... Ahorita teníamos un problema. No sé si a vos, a Zulma le dio la posibilidad de editarlo. Yo tenía problemas con el teléfono porque aquí lo estaba haciendo. Y a mí no me permite hacer la edición. No. No, quizás por la versión, quizás de... Eso creo que es porque Rafa sí lo puede editar sin ningún problema. Y lo han copiado en el notebook, entonces. Por lo menos solo la respuesta. ¿O cómo han ido haciendo? Qué buena cabeza para que nos preguntemos. Ah, ok, es que se supone que lo voy a calificar. Entonces, lo voy a hacer al final de la clase. Sí, traten de solo por lo menos escribir el número y la respuesta. Si es do you, si es does she, si es ing. Solo es. Lo voy a dejar entonces ahí para que traten de. Ya casi vamos a regresar. Okay, see you. Hi. Have you finished? ¿Ya terminaron ustedes? Nos faltan dos. Ah, okay. ¿Y si lo tienen en su notebook o en un documento para que lo manden al grupo? Yo el teléfono lo he ido haciendo, no sé si Mario... Una captura de pantalla. Yo también en el archivo lo voy a hacer. Ah, en el archivo, ok, está bien. Si lo hacen ahí, luego solo lo guardan y lo envían ahí al grupo. Con uno de ustedes dos que lo envíe, está bien, solo ponen los nombres de ambos. Ah, ok. Ok, les voy a dar un minuto más porque se supone que a las 9:45 terminamos. Así okay. Que... les voy a dar ahí un minutito más y luego ya nos vemos ahí en un minuto. Bye. Hi, Marisela. ¿Terminaron? Hi, teacher. Sí, hello. Logramos terminar. Excellent. Mándenme ahí la picture, pues, o screenshot al grupo. Ok. Thank you. Solo que no sé cómo se apellida Rosy. Solo con Rosy. Solo hay una, así que no. Okay. Hi everyone, welcome back. Can you please take a picture or of the quiz and send it to me on the group or send me the document? Only one will be enough. Solo uno por pareja sería necesario. Just make sure you write your names, both of your names. I will wait for you to send that. Voy a esperar un momento a que lo envíen.
Okay, thank you. Ya tengo algunos acá. Rafa y René todavía no lo han enviado, ¿no? And guys, remember today is the last day of the class, of the level, so make sure that you finish the final test. Estaba revisando ahí, casi que todos ya completaron todo. Thank you in advance for completing it. Solo Rafa me hace falta de su final test. Tal vez lo puede tomar after the class. Yanni también. También me hace falta Yanni que termine ese último. Please, Nelson, René. También me hace falta. En Joa no estoy segura si también me hacía falta algo, Joa, de usted. No me recuerdo bien si la vi acá. But please, just please make sure that you complete everything. Okay, so now let's check. Voy a mostrarles y luego también les voy a mostrar el archivo de cómo deberían de haber quedado las respuestas. There were some questions, so I'm going to show that to you. This is the quiz, but now this is answer. I'm going to say the answers really quick so you can compare. Okay, number two, we have to use, Julia is very good at languages. She speaks four languages. Hurry up, number three, everybody is waiting for you. Number four, are you listening to the radio? Are you listening to the radio? Number five, do you listen to the radio? Number six, the River Nile flows into the Mediterranean. Number seven, look at the river, it's flowing very fast, much faster than usual. Number eight and nine, we usually grow vegetables in our garden, but this year we aren't growing any. Number 10, how is your English? Not bad, it's improving slowly. Number 11 and 12, Ron. Ron is in London at the moment. He is staying at the Park Hotel. He always stays there when he is in London. Number 13, can we stop walking soon? I am starting to feel tired. And number 14 and 15, I am learning, sorry, can you drive? I'm learning. My father is teaching me. Okay, so there you can double check. Pueden más o menos hacerse una idea de un autoexamen de cómo salimos. Yo también voy a revisarlo. Les voy a enviar el document with the right answers. Do you have questions? Aquí tenían que evaluar el contexto para ver si era una daily routine, an activity happening in the moment, traditions, habits, a future activity. Tenían que analizar el contexto para encontrar la respuesta. Do you have questions about the test, about the quiz? No, no questions. Okay, good. We have another activity on the breakout rooms, but because of the time, we will do it here. La última actividad estaba diseñada para hacerlas en parejas, pero por el tiempo lo vamos a hacer acá. The idea is that you create one question using present continuous or simple present. La idea es que creen una sola pregunta with present continuous or simple present. And we are going to ask around y la vamos a preguntar. El que responda tiene que identificar si sería present continuous or simple present and answer the question.
I'm going to give you a moment. By the way, I'm going to take the attendance. First of all, and then we ask some of your questions. Okay, so we start with Daisy Yesenia. Daisy Yesenia. Doris Castaneda, Iris Joanna. Present. Thank you. Jennifer Marcela. Present. Present, teacher. Sí, no se preocupe. Ok. Katia Gabriela. Present. Thank you, Katia. Lizette del Carmen. Marisela del Carmen. Present. Thank you. Ok. Nehemías Regalo. Nelson Alberto. Present, teacher. Thank you. Nelson René. Rafael Antonio. Present. Lina. Thank you. Rosy Meléndez. Present. Vladimir Antonio. Janice Cepeda. Zulma. Present. Ok. Thank you. Zulma, no está aquí ahorita. Ok. Sorry, teacher. No lo mencioné. No, no. Ok, sorry. José Mario. Present. Sorry, Mario. I don't know why I didn't mention you. Ok, so, Joa, are you ready? Do you have your question? Joa, do you have your question ready? No, teacher. Oh, not yet. And you, Vladimir, are you ready? No, not yet. Well, not yet. Who is ready? Is there anybody ready? Rafa. Katia. Okay, Rafa, una please. Una pregunta. Ajá. Tell me. What is the question? Is he 18? It will be okay, estaría bien, solo que estamos utilizando el verb to be de otra manera, no con una activity, Rafa, porque no va ningún verbo con ing, sino que es un uso diferente que se le está dando ahí al verb to be. The question is correct, but not in this context. Okay. Ajá. Yo tengo una, yo la hice así como, he is working in the weekend, no, he is working the weekend in the morning. You have to change the position of the subject and the verb to be. Hay que cambiar la posición del sujeto con el verb be, Marisela. Is he. Ajá. Así is quedaría. He working, es que es pregunta, ¿verdad? Correct. Yes. Is he working? I see iría the weekend in the morning. Is he working on? You can say in the mornings
of the weekends. ¿O solo las mañanas? ¿Él está trabajando las fines de semana en la mañana? Uh-huh. In the mornings of the weekends. On the weekend. Oh, okay. Yes, but sadly, I think that because of the time, we won't be able to finish the activity. Les voy a deber esa actividad. Ya no se la voy a poder pagar. Okay, so sorry. But it has been a pleasure again. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo y conocer a los que no conocía. Así que felicidades otra vez, que ya culminaron el segundo módulo. Ya tienen más conocimiento, ¿verdad? El que tenían solo en el primer nivel. El tercer nivel trae nuevas sorpresas. Cuando terminen el tercer nivel van a tener mucho más conocimiento. Vamos a dejar a su teacher. No sé. Me imagino que sí, I guess. Pero si no, sorpresa, ¿verdad? Ya saben que siempre me presento, nos presentamos, así que si sí estoy con ustedes, ahí van a verme en el grupo. Si no me ven y no me presentan, ¿por qué no? Pero sí, vamos a ver eso, ¿verdad? Así que siempre un gusto ayudarles, ya saben que cualquier cosa pues me pueden escribir, ahí estoy pues atenta a cualquier comentario o algo, ¿verdad? Que ustedes quieran que yo cambie o quieren mejorar en algo. So it was a pleasure to be with you. Todavía tenemos 10 minutos de la sesión privada. Si hay alguien que se quiere quedar, todavía hay 10 minutos. Si no, ¿verdad? Hasta aquí llegamos y probablemente, como se escribió en el grupo, se comenzaría de nuevo el 27, creo que leí ahí, ¿verdad? De octubre, depende de la inscripción, los papeles y todo eso. Ya en una semana el tiempo va volando, así que de repente ya estamos acá de nuevo. Ok, so, no sé si alguien se quiere quedar. No, ya de vacaciones. Ok, so nice to have you here, guys. Thank you for the comments. Good night, sweet dreams. Cuídense mucho. Bye-bye, everyone. Thank you. Bye-bye, teacher. Bye-bye, Marisela. See you. Bye-bye, teacher. See you, Jenny. Bye, teacher. Bye, René. Good night. For everything. It was a pleasure. Bye, it was teacher. My pleasure. Thank you. You're welcome, Rafa. Cualquier cosa ahí la escribo con lo de la computadora. Ok, perfecto. Sí, ahí estoy todavía pensándolo. Sí. Y ya poco tiempo falta. Sí, es que no sé, no me decido todavía, pero cualquier cosa ahí le escribo y lo molesto. Está bueno. Ok, Rafa, good night. Good night. See you.